Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for 5th grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your student book, Cool Kids 5, and second, your pencil cases. Okay, students, we're going to start with the class. The topic for today is sweeping the leaves. El propósito de la clase es repasar lo aprendido escuchando algunos audios. Open your book, page number 96, activity number 1. Listen to Mary's story and number the pictures. Vamos a ubicarnos en la página 96, actividad número 1. Vamos a escuchar una historia, una breve historia acerca de Mary. Y vamos a numerar las imágenes, ¿ok? Everybody pay attention and listen, please. Track 50. 1. Uh-oh, there are a lot of leaves out there. 2. Mary, please sweep the leaves. Okay, Mom. 3. So I swept the leaves. 4. Yes, I'm finished. I made a neat pile of leaves. 5. Oh no! The wind blew my leaves everywhere. Okay. Vamos a volver a escuchar el audio para numerar las imágenes. Pay attention, please. Track 50. 1. Uh-oh, there are a lot of leaves out there. 2. Mary, please sweep the leaves. Okay, Mom. 3. So I swept the leaves. 4. Yes, I'm finished. I made a neat pile of leaves. 5. Oh no! The wind blew my leaves everywhere! Okay, en la breve historia, la mamá observa su patio lleno de hojas. Le dice a Mary que tiene que barrer las hojas. Ella empieza a barrer. Luego termina de juntar las hojas y pasa un viento, una brisa que termina regando todas las hojas, ¿ok? Now, answer the questions. Ahora vamos a contestar las preguntas. Number one. What did Mom ask Mary to do? Ok, sweep the leaves. Number 2. Did Mary want to sweep the leaves? Yes, she did. Number 3. How did she feel when she finished it? She felt happy. Number 4. What happened later? The wind blew the leaves away. And number 5, was Mary happy at the end? No, she wasn't. Okay? We're going to continue with activity number 2. Listen and complete the lyrics. Ok, vamos a continuar con la actividad número 2. Presten mucha atención porque esta parte de la clase la voy a dejar como tarea. Vamos a escuchar una canción y vamos a completar los espacios en blanco, ¿ok? Tenemos al costado las palabras que vamos a usar para completar estos espacios. Tenemos trees, everywhere, colors, blows, sweep, space, lips. Estas palabras las vamos a utilizar
en los espacios. Luego ustedes pueden repasar esta canción, ¿ok? Cuando terminen de completar, van a tomar una foto y me la van a enviar como tarea, ¿ok? Everybody pay attention and listen, please. Track 51, Sweeping the Leaves. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado. Como siempre, recomiendo a los padres de familia que acompañen a sus niños monitoreando sus clases. Y recuerden que hoy repasamos lo aprendido escuchando algunos audios. Y no olviden presentarme la tarea de la actividad número 2. Goodbye.